¿Cómo recuerda el primer llamado a selección que tuvo? Mi primer llamado fue justamente con el señor, cuando llega el señor Menotti, en 1992. Yo jugaba para Necaxa y ahí fue mi primer llamado. La verdad que sí, como todo jugador que estamos en primera división o cuando tenemos la ilusión de jugar fútbol, creemos que algún día vamos a poder llegar a la selección. Yo fui uno de los afortunados y eso, bueno, me permitió casi en lo que yo ni sabía, que tuve la participación en 64 partidos en selección nacional. 64 partidos y tuvo 5 goles. Muy poquitos, pero sí, porque al final, bueno, pues el contención siempre se ha manejado que es el que le da el equilibrio al equipo, es el que normalmente le da orden. Pero bueno, al final también yo tenía una virtud que era pegarle de media distancia fuerte a la pelota, y Miguel muchas veces me lo pedía, que no nomás era defender, sino que también me acercara para poder, cuando los rivales se cerraban mucho, intentar a través del tiro de media distancia hacer daño. Y digo, bueno, fueron pocos goles, pero creo que también fueron muy significativos para las eliminatorias. Que nos platique de ese gol que le metió Estados Unidos en la final del 93. Sí. Es cierto, la verdad que esa cualidad que tenía de pegarle fuerte a la pelota de media distancia. Y la recuerdo muy bien, una falta muy lejana. Y recuerdo que en ese momento Tony Meola, que era el arquero, no pone barrera. Entonces a mí me sorprendió. Y es cierto que una barrera, cuando te la ponen, te da una referencia. Y yo, al no ver referencia, yo no me iba a animar a pegarle, porque no tengo a quién tengo, cómo librar. Cuando él decide poner dos hombres, a mí me ayuda porque ya me da una referencia para poderle pegar de esa forma que los brasileños llaman como que de tres dedos, y que es esa comba que es hacia adentro y como se va acercando a la pelota se va abriendo. Y creo que también sorprendo a Tony Meola por la velocidad que lleva la pelota, y fue un gran gol que son de los que de repente te acuerdas, y cuando los ves ahí que te regalan un video, pues bueno, te hacen recordar bonitas cosas, ya que era la final de la Copa de Oro.